Hola gente, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal, acá en un nuevo video. Hoy es un día especial, hoy es 24 de diciembre, Nochebuena, así que estamos de festejo esta noche. Son las 10 y media, ya nos levantamos, desayunamos todo, estamos dando vuelta un ratito por la casa. Así que bueno, hoy vamos a pasar la fiesta en casa de mis papás. Así que a la tardecita me estaría yendo para allá. Tengo un día bastante movidito porque tengo que hacer un par de cosas. Todavía no tengo el auto, así que me voy a tener que tomar un remis para ir a Funes. Y bueno, nos vamos a quedar a dormir esta noche ahí. Vamos a pasar el 25 también en casa de mis papás. ¿Qué estás haciendo, naricita? Esa es la colita de mamá. Esa es la colita de mamá. Hoy es una noche especial, estamos de festejo, ya siento esa sensación navideña. Me pone feliz porque, por los peques más que nada, porque ellos están entusiasmados, contentos, saben que hoy es Nochebuena, les expliqué que mañana es Navidad y bueno, que después va a venir Papá Noel también. Obviamente están más ansiosos por el lado de Papá Noel. Ellos hicieron sus pedidos hace un tiempo a Papá Noel y por suerte siguieron sosteniendo esos regalos, no me cambiaron a último momento, que es lo bueno. Creo que Papá Noel le va a pegar bien justo en los regalos que ellos querían, así que bueno. Me voy a poner a preparar lo que son las mochilitas de los chicos para guardar su ropita, todo para mañana, para esta noche, para quedarse a dormir. ¿Qué decirles? Por suerte estamos todos bien, estamos contentos, emocionados. Obviamente nos hace falta, mucha falta, la presencia de alguien importante, que es mi marido. Obviamente lo extraño un montón, ya hace 2 meses que está fuera, que no nos vemos, que está fuera del país. Pero bueno, estamos tratando de hacer un esfuerzo, obviamente, de ambas partes. El pobre lo va a pasar allá solito en Turquía. En Turquía no festejan Navidad, porque ellos son de otra creencia, son musulmanes la mayoría. Bueno, no festejan hoy, así que él no va a festejar. Calculo que lo pasará en su departamento, pobre solo. Pero bueno, nos hace mucha, mucha falta y nada, vamos a tratar de disfrutar y por lo menos que los peques sientan igual la Navidad y que por lo menos estén contentos. Así que bueno, eso. Vamos a ver cómo prosigue nuestro día. Gabri, ¿hoy qué es? ¿Nochebuena? ¿Y mañana es Navidad? Sí. ¿Quién viene hoy? Se aviva. ¿Quién viene hoy? Arriba, se aviva. ¿Arriba? ¿Y quién viene allá arriba? El Papá Noel. Ah, Papá Noel con el trineo va a venir. Sí. Va a volar. ¿Va a volar? Sí. Y tiene 2 caballos de gatitos. No son caballos, son renos. Renos de Papá Noel. Bueno. Se mide mi vida, papá. Muy bien. ¿Vos, Pari? Papá. Ay, muy bien. Él seguro que lo va a ver y se va a poner muy contento. Estoy tratando de ver qué es lo que vamos a usar esta noche, los outfits. O sea, no tengo nada visto. Ya es mediodía y no sé qué me voy a poner esta noche, ni idea. Tampoco es como que no hay mucha preparación que digamos, es algo tranqui. Pero bueno, a los chicos les voy a tratar de buscar algo ahora, a ver qué les puedo poner. Y yo no sé, a mí me llegó ya el pedido de ropa, que voy a hacer el video del haul después, cuando tenga un poquito de tiempo. Pero me llegó un vestidito, calculo que me voy a poner eso. Este vestidito color negro, porque rojo, usualmente se suele usar rojo para esta Navidad. Pero no tengo nada rojo, la verdad que no tengo nada. Acá le preparé las mochi a los chicos y me estoy dando cuenta que no tienen ropa, por favor. Obviamente no vamos a estrenar nada de ropa los peques porque, bueno, no compré nada y enganché. Acá tengo ropa para el día siguiente porque va a ser calor, una campera para la noche, por las dudas. Esta remera, Franco, capaz que la estrene esta noche. Y no sé, no tiene short, Franco. Capaz que le pongo esto, no lo sé. Y para Fabri, que lo va a llevar él en esta mochilita. Acá tiene sus cositas. Fabri sí tiene una camisita, que en realidad era de Franco del año pasado. Que es una camisita blanca con unas anclas rojas. Pero bueno, como algo más de fiesta, ¿no? Y si no, utilizará esta remera blanca.
Así que bueno, vamos a preparar la mochi de ellos. Son las 4:30 de la tarde, ya me bañé, ya me maquillé, ya estoy maquillada a las 4 de la tarde. Lo que pasa es que siempre dejo todo para lo último y no llego, tengo que hacer todas las apuradas. Entonces dije, bueno, me voy a maquillar primero que me lleva un poquito de tiempo y listo, chao. Y bueno, ya acá estoy, son las 4 de la tarde y ya estoy maquillada. Yo no sé si me va a durar hasta la noche esto, pero bueno, no importa. Así que bueno, ya acabo de bañar a los peques, ya están bañaditos, durmieron su siesta. Bruno todavía está durmiendo la siesta, cuando se levante lo voy a bañar a él. Y bueno, los cambié así nomás, total a las 6 viene el remis, nos vamos de mis viejos y bueno, vamos así nomás. Después más tarde, tipo 8, nos cambiaremos bien con la ropa. Está haciendo bastante, bastante, bastante calor, excelente el día que nos tocó. Así que a disfrutar. ¿Ya están preparados para ir a dormir el abuelo? Come Flori? Feliz Navidad. ¿Para quién es? A ver. ¡Helen! ¡Ah!
¡Nos trajo una batería! Para acá. ¡Te trajo una batería! ¡Chao, Papá Noel! ¡Chao, decile, Fran! ¡Chao, Papá Noel! Son los regalos que dejó Papá Noel en casa. A ver, ¿este para quién será? Este dice Fabricio. A ver, para Fabri. Lo que vos querías, Fran. Otro avión para París.